Con Andrea Taguada, pero Andre querida, tenemos invitada. Sí. Está con nosotros Ana Fontán, le damos un fuerte aplauso. Actriz, cantante, directora. Se cumplen este año 10 años de la película El Pozo, que Ana protagonizó. Y te metiste de una forma con el tema del autismo, aún hoy seguís colaborando con la causa. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, gracias por esta hermosa recepción. Un placer estar con ustedes siempre. Y sí, sí, fue un viaje de ida. Vos conocés bien los inicios, bueno, nos conocemos hace muchos años, sabés bien lo que fue ese punto de inflexión en mi camino profesional y también lo que fue a nivel humano, ¿no? Como cuando un rol que, claro, que tiene un corazón tan profundo que abraza una causa, como es la causa mundial. Con fuerza, con compromiso, ¿no? Sí, de concienciación en autismo. Como actriz también interpretar a una persona con autismo, claro, como te tocó, dirigida por Rodolfo Carnevale, recordemos la película. Uh-huh. ¿Se encuentra en alguna plataforma la peli, aquel que no la vio que la pueda ver? Sí, por supuesto. Cinear Play, plataforma Cinear Play, está absolutamente disponible. Más allá de las jornadas que vamos a realizar todo este año hasta abril próximo. Bueno, les dejo mirar el tráiler. Hermosos actores también con los que estuviste trabajando. Un elencazo y una película que cuando uno se mete realmente con estos temas tan, tan profundos, tan, es tan importante la visión del actor. Imagino que habrás tenido que empaparte también, lo sé porque lo hemos charlado, ¿no? Pero para que le cuentes a la gente, ¿cómo tuviste que para meterte en un papel tan, tan comprometido? Porque no es lo mismo, todos los papeles son comprometidos para los actores. Claro, creo, pero cuando uno se mete con este tipo... Claro. Un plus, o más que un plus, ¿no? Sí. ¿Cómo te llegó la invitación primero a participar del casting? Porque uno... Yo no hacía cine, ¿te acordás? Hacía mucho teatro musical, algo de televisión, pero mucho teatro musical. Estaba haciendo Beauty and the Beast en el ópera. Exacto. Y el director estaba haciendo casting y quería como actrices quizás de cine marketineras de ese momento, pero no encontraba. Ajá. Y bueno, no sé, de golpe le bajó como una intuición, estaba haciendo casting, me dijo, vení Ana, así muy intempestivamente. ¿Pero conocías a Rodolfo? Él me había convocado para hacer algo de teatro que en su momento no hicimos, y bueno, me llamó. Y le quedó dando vueltas tu imagen. Sí, sí, y hicimos el casting. Yo con un terror, pues decía, cine, esta temática que no conozco nada. Claro, ¿viste? Como... difícil. Sí, sí. Pero bueno, fue... Fue y... ¿Qué sonó? Algo está sonando. ¿Qué sonó? Estamos en vivo, así no te preocupes. Está pero sonando de hay que apagar que los teléfonos cuando se entra una... Perdón. No, pasa, debe estar llamando a Rodolfo. Perdón, estaba diciendo que, bueno, fuese... El desafío de hacer el casting para ese personaje. Sí, absolutamente. ¿Y cómo fue ese casting? ¿Lo recordás? Sí, está en internet, de hecho. ¿Ah, sí? ¿Está subido? Sí, está subido a internet y fue... Me acuerdo que llegué y le pedí al director que, por favor, me diera ropa de él grande, porque, claro, tengo un physique role que no tiene nada que ver. Claro, claro. Entonces, para despojarme como de esa... Parte sexy. Exacto, le pedí como prendas grandes y bueno, con un jogging y un remerón de él y unas medias, hicimos ese casting y bueno, qué sé yo, el destino, ¿viste? Cuando algo tiene que ser. Claro, ¿y te lo dijo en el momento que era...? No, pasó un tiempo. Pasó un tiempo y bueno... Ese tiempo para el actor, para la actriz, es tremendo. ¿Viste? No, pero yo no pensaba. ¿Se olvidaron de mí? No, no pensaba. Jamás pensé que lo iba a hacer. Suena el teléfono. Fue como una... No. Fue una sorpresa y después, bueno, vino todo el proceso de investigación, de indagación, de estudio. Y ahí es donde te fuiste metiendo más, claro, con la problemática. Sí, bueno, fue conocer primero que nada a la familia, porque está basado en un hecho real, que eso es muy importante, la familia del director. Luego, bueno, instituciones, mucho en AUPA. Claro. Me abrieron mucho las puertas ahí en AUPA. Y después otras instituciones, APADEA, hablar mucho con psicólogos, con psiquiatras, con terapeutas especializados en materia de autismo. Así que, bueno, fue como un viaje de ida. Fueron muchos meses y bueno, fue una experiencia súper transformadora que me tiene hoy después... De 10 años, súper comprometida. ¿Recibiste hasta premios por tu actuación? Sí, recibimos la película, recibió muchos premios, los actores en general, y particularmente sí, tuve la fortuna de que, además del mayor premio que fue llegar al corazón de muchas personas en diferentes partes del mundo
sobre todo en el universo del autismo, claro. En el mundo del cine también. Sí, hubo muchos premios que, bueno, también son un mimo a nivel pero profesional, claro, por supuesto, ¿no? El Cóndor de Plata, no sé cuántos premios en Nueva York, en México, en Uruguay, en... Sí, recibimos un montón de premios, además. La película es hermosa, sí, es hermosa. Sí. Si no la vieron y tienen la posibilidad de verla, ahí está cuando recibiste el Cóndor de Plata. Trabajo en la película de Rodolfo Carnevale, El Pozo. Una película que retrató el universo de los autistas. Cantante, actriz, Ana Fontán, revelación femenina. Para muchos, viste que el premio Revelación, viste, ya no, me dieron el Revelación, no trabajo más. Bueno, en tu caso, Ana, no fue así porque claro, siguió trabajando. Claro, afortunadamente. Y mucho. Ah, mira, no da más. Bueno, buenas noches. No pensé que lo ganara. Gracias, escribí recién en el taxi en el que venía algo por las dudas. Debuto en cine con esta experiencia, con un rol protagónico que me desmovilizó el alma. El rol que interpreté fue el de una chica autista con retraso mental que está basado en el hermano del director de la película, Rodolfo Carnevale. Gracias, Rodolfo, por haber confiado en mí para interpretar a tu hermano. Cuando el cine se une a una experiencia humana, como lo es la causa de concientización por el autismo, porque esta peli es eso, es una causa, más allá de una película, todo toma otro valor. Así que estoy muy feliz, muy agradecida, quiero nombrar, bueno, gracias a los cronistas, gracias por el apoyo desde el día uno, gracias por las críticas hermosas, por el aliento, gracias Rodolfo Carnevale, Viviana Krasiun, ¿qué sentís cuando te ves, padre, Nicolás cuando te ves ahí recibiendo? Sí, se emociona, ¿no? Sí, fue muy emocionante. Fuimos todos muy felices y justo veo este teatro en el que estuve ayer y vamos a hacer un proyecto ahora. ¡Bomba! De eso también vamos a hablar, porque esta mujer no se queda quieto. Es verdad, yo te conocí, Ana, en el teatro musical, donde brilla siempre haciendo todo lo que hace. Es una gran actriz, una gran cantante, y que hayas podido demostrar, digamos, en un papel tan comprometido, realmente sacar tu actriz. Porque como vos decías, nada, una persona que está arriba del escenario como ella, digamos, siendo cantante, sos actriz también. Claro. O actor. Sí, hay que interpretar. Hay que interpretar. ¿No? Claro. No solamente es tener una linda voz y poder decirlo. ¿Cuáles son los cantantes que nosotros que nos llegan? Claro. Aquel que interpreta. Claro. ¿Qué manera que tiene de cantar, de decirlo? Mm. Bueno, eso tiene que ver con la actuación también, pero el lenguaje cinematográfico es otro. Total y absolutamente. Sí, igual yo tenía mucha formación. Ya había pasado por el Yuna, por Aleso, por Fernández, por Cristina Vanegas. Había entrenado con muchos maestros de actuación específicamente. Pero como vos bien decís, no es lo mismo la actuación del teatro musical a la del teatro de texto, a la del cine, menos en un rol con estas características, ¿no? Claro. Bueno, que en realidad hace 10 años era, a ver... era importantísimo que se conociera el tema del autismo, sí. Si bien obviamente se conocía, pero tal vez en los medios no estaba tan difundido y la gente, los familiares y toda la gente que lo padece necesita como cierta difusión para que puedan ayudar las distintas fundaciones. Lo veo permanentemente con María Julia Oliván, la periodista, que está todo el tiempo, porque todo el tiempo, todos los días es una experiencia diferente y hay mucha intolerancia por parte de la gente hacia la gente autista. Es tremendo las cosas que va viviendo día a día María Julia con su niño, ¿no? Y siempre es como una caja de sorpresas. Y ella dice que ella aprende junto a él, porque ella tiene que tener paciencia, por ende, la otra persona que está, no sé, si lo lleva al colegio, si lo lleva a un, no sé, a un cine, a un lugar para jugar, también es como que necesita la tolerancia de los demás, ¿no? Y esto es tremendo, por eso es muy importante que se difunda. Esto que citás es clave. Y que personalidades como ustedes, que están constantemente en los medios, tengan este nivel de conciencia, ¿no? Claro. Y aporten con el valioso... con lo valioso que es la comunicación. Claro. ¿Verdad? Hablar, justamente, por ejemplo, ahora. Bueno, claro. El lema de la causa es hablemos de autismo. De autismo. Totalmente. ¿No? Claro.
Este caso que citás, el de María de Julia, ella es como muy... Te comprometiste tanto que hasta sos madrina de una de estas instituciones. Sí, de AUPA. AUPA, de AUPA. ¿Qué exactamente las siglas significan? Asociación de Padres... Asociación Unida de Padres Autistas. Autista, claro. Es como una claro. reducción. Sí, es una reducción. Claro. O sea que hasta el día de hoy seguís ligado a ellos. Sí, absolutamente. Y con otras también, y bueno, también con otros países. Ahora acabamos de presentar en la Casa Argentina en Roma, en la Semana Mundial de Concienciación en Autismo. Estuve en Italia y, bueno... Porque no es común que esto pase, a no ser que sean temas de estas características, que una película siga teniendo la vigencia y se siga presentando como un testimonio realmente valioso y que personas que tienen esta problemática, familias, porque cuando hablamos de este tipo de personas, está toda la familia involucrada y todo el grupo de amigos de la familia, cambia absolutamente la vida. Exacto. Pero esto pasa con la película porque, primero que nada, es la primera película argentina en tomar como tema central el autismo, además en el rol de una mujer. Digo, teníamos referentes, me acuerdo cuando tuve que investigar y cuando empezó todo esto, estaba la película de Dustin Hoffman, había una de Leo DiCaprio, alguna otra más, y para de contar. Rayman era, ¿no? Rayman, exactamente. Y la de Leo DiCaprio era... No, me va a subir el agua al tanque, Andrea, no me llega. La de Leo DiCaprio... ¿Cómo? Sí, alguien lo dijo. Exactamente. ¿A quién ama Joel Grape? Exactamente, un peliculón. Peliculón. Pero digo, no había una película argentina que tomara el... como tema central el autismo, y en el mundo no había una película que tomara en el rol femenino de ficción. Claro, ¿no? Claro. Nunca se había mostrado en una mujer. Entonces, eso marcó, digo, es un referente para la Argentina, para con el mundo en referencia al cine y al autismo. Por eso ha marcado tanto. Claro. Bueno, afortunadamente lo que se cuenta en la película, si bien es una película súper dura y aborda como un autismo de bajo funcionamiento, tal, marca lo que pasaba en una época. Hoy, afortunadamente, ya tenemos muchísimas películas más, obras de teatro, entonces hay una cantidad de material impresionante. Sí, al estar más difundido también... sí, me parece que tiene que ver eso con la difusión. Con la difusión, con el aumento de los casos. Sí. Una de 44 personas. ¿Una de 44? Exactamente. O sea, porque hay diferentes grados de autismo. Claro. ¿No? Uno tiene en la mente por ahí, pero hay diferentes tipos. Claro. Sí, hoy se cita como la condición del espectro autista. Esto va cambiando, por eso hay que como estudiar y comunicar constantemente. Claro, se va ayornando. Sí, y por eso digo, me parece como tan importante que cada que lleguemos al próximo abril de 2013 y que cada abril sea un nuevo desafío, ¿no? Así como cada 2023, marzo... 2023, ya va para atrás, 2013. 2023. Sí. No, me dijiste 2013, por eso. No, digo... Yo no te quise contradecir. Yo no te dejo pasar una. 2023, No, por ahí va para atrás, que yo tiene el túnel del tiempo. No, claro. Como dijimos, 2012, no, 2023. Claro. Que lleguemos a 2023. Así como cada marzo, mes de la mujer, bueno. Sí, las agendas nacionales, o sea, todo va en relación a hablar de temáticas relacionadas a la mujer. Bueno, ojalá que podamos llegar a cada abril... hablando de autismo en todos los medios, que sea agenda nacional, que por medio de todas las películas, obras teatrales, sí, ¿no? Claro. Sean disparadores para que luego profesionales en materia de autismo puedan hablar, aggiornar, comunicar, informar lo que sea necesario. Además de AUPA, digo, hay una asociación que se llama Panacea, que en la cabeza está Alexia Ratazzi, que es impresionante, es una médica psiquiatra, una de las número uno de Argentina, que bueno... Es realmente un referente para aquellos que en sus casas puedan llegar a tener dudas en referencia a algún familiar, que no sepan qué le pasa, puedan hacer alguna consulta por medio de una videollamada o lo que sea, pueden acercarse. Claro, porque además no es tan sencillo detectar, ¿no? No es inmediato, ¿no? Es con un proceso. Sí, absolutamente. Y si tienen la posibilidad de ver la película El Pozo, por supuesto, no se la pierdan. Me dijiste que estaba en CineArtPlay, la plataforma. En CineArtPlay, la plataforma. Pero esta mujer no se queda quieta, tiene su compañía de tango. Me parece que se viene algo con eso. Se viene otra peli. ¿Qué se viene en la vida de Ana Fontán? Bueno,
Vienen, por suerte, afortunadamente, muchos proyectos, algunos en Italia y otros en Argentina. Estuve en Italia varios meses, yo soy italiana también. Sí, sí, sí. Y bueno, hay proyecto de peli allá, de gira, de tango, con los espectáculos de tango. Y de película, que eso me tiene como muy ilusionada. También, bueno, ahora. ¿Qué tipo de? Sí, Andrea quiere saber. Un tráiler psicológico. ¿Cómo? Un tráiler psicológico. Un tráiler psicológico. Atención, vamos para otro lado. Bien, sí, sí, me gusta. Sí, sí, sí. ¿Para filmar allá o para filmar acá? Para filmar allá. Qué bueno, mirá. Ana, qué bueno. Y bueno, después con el tema del tango también hay mucho. Y con la música. Ahora, bueno, de hecho, voy a participar de un proyecto con diferentes cantantes italianos que, bueno, vamos a cantar canciones para las madres de Ucrania. Ah, qué interesante. Qué interesante. Y esto se presenta dentro del marco del Vaticano. O sea, sí, así que, bueno, justo esta semana tengo que grabar y enviar la grabación y... ¿Vos grabás desde acá? En esta oportunidad, sí, grabás. Y para grabar desde acá con... Sí, sí. Y me han pedido que grabe en español por el tema del Papa, ¿no? Como, ah, ok, de alguna manera, claro. Una doble representatividad, ¿no? Sí. Argentina e italiana, pero hablando el texto de la canción en español. Y bueno, acá se vienen muchas cosas. Ahora voy a participar del festival de la Falda de Tango. Qué bueno, la Falda en Córdoba. Sí, sí, se vienen fechas también en homenaje a Tita Merello, algunos conciertos. Y bueno, algo que es una bomba, que es que vamos a hacer María de Buenos Aires, la operita. ¡Ay, qué bueno! Y de Horacio Ferrer, que bueno, eso es algo que me tiene muy emocionada, muy ilusionada. ¿Y eso para cuándo y dónde? Eso es próximamente, o sea, estimamos... Septiembre, estuvimos ayer en el teatro. ¿En cuál teatro? Cuando estábamos viendo recién que gané el premio. Ay, no lo quiere decir, no lo quiere quemar. Teatro, está bien, está bien. No lo digo, lo digo. Bueno, diga. Teatro Avenida. El Teatro Avenida, qué lindo. Qué lindo, qué lindo teatro, qué por lindo favor. Es. Por hermoso, favor. Hermoso. Sí, escuchame, sí. La querida de mi corazón, vos te vas a quedar con nosotros porque nosotros te queremos escuchar cantar. Muy bien. Así que se va a quedar con nosotros, Ana. Nosotros estamos con un hashtag acá muy importante, un bolo para Andrea. No, pero no lo digo. Así no, que si vos pudieras hablar con la gente bolo, de Italia. Una participación. Una participación. Quizás ella podría ser de tu hermana mayor. Pero yo te hago todo, por favor. De hermana mayor. ¿Qué querés ser, hermana menor? Ubicate, no, Andrea, no, por favor. Una amiga. Bueno, una amiga, ser. Una amiga. Una amiga italiana. Pero, propiamente. Así que habla con la gente. Me disparro un poco la lengua de Dante. Brava, brava. Mira, aparte me parezco la cuchinota. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende? Escuchame el título. Escuchame. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Viste que sí? Bueno, es fabuloso. Es fabuloso. Es fabuloso. ¿A quién se le ocurrió? No, a ver, ¿quién se? A Héctor Jacinto. Héctor Jacinto Gómez, te felicito. Que le mandamos un beso. Muy un bien, beso. Señora, acá, sí, señora. Nosotros vamos a seguir con Ana Fontán. Aquí tenemos muchísimo más programas. Un poquito más de media hora, 40 minutos de programa todavía. Y la vamos a escuchar cantar en un ratito nada más a Ana, pero nos vamos a hacer una pausa breve. ¿Cómo se dice qué pretende usted de mí en italiano? Ah. Ah, ya, ¿cómo se dice? Pará. Pensalo. Pensalo. ¿Qué pretende? Ay, la palabra pretende. A la vuelta. Ahí se la dice. ¿Cómo te di? Así que. Me lo tiraste. ¿Qué dice, así, señor conductor? ¿Qué dice? ¿Qué pretende? Muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué cosa dice? Pausa breve, ya volvemos. ¿Qué pretende usted de mí?